Un saludo a los amantes de la historia de Inglaterra, en especial de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. En esta ocasión les traigo la vida de Anna Eskew. Ella fue una escritora, poeta y predicadora anabaptista inglesa que fue condenada como hereje durante el reinado de Enrique VIII de Inglaterra. Ella y Margaret Cheyne son las únicas mujeres registradas en esa época que fueron torturadas en la Torre de Londres y quemadas en la hoguera. Anne también es una de las primeras poetas conocidas en componer en inglés y la primera inglesa en solicitar el divorcio, especialmente como parte inocente por motivos bíblicos. Con este material, espero complacer las peticiones de Belén Lacaba, Alejandra Cito, Fer y de José Miguel de los Ríos, quienes querían saber más sobre esta mártir de la religión protestante. Y comenzamos. La vida de Anna Eskew fue una de las muchas que John Fox hizo famosas en su libro de los mártires en 1563, aunque en el momento de su muerte en 1546, la multitud que acudió a verla era tan grande que la gente tuvo que ser obligada a retroceder para hacer espacio para la hoguera. En la época victoriana, Anna Eskew una vez más se convirtió en un nombre familiar. Su historia tiene muchos hilos: la mártir evangélica, la escritora renacentista, la mujer que se negó a someterse a las reglas de su época y una víctima inocente de la viciosa política de la era Tudor. Cerca de Glorious Grimsby, Lincolnshire, vivía un caballero llamado William Eskew, casado con Elizabeth Protesley. William y Elizabeth fueron los orgullosos padres de 5 hijos, 2 niños y 3 niñas. Aproximadamente en 1521, la pareja bautizó a su segunda niña, a la que llamaron Anne. William Eskew era un caballero en la corte del rey Enrique VIII, así como miembro del jurado en el juicio de los coacusados de Ana Bolena. Anne era la cuarta de 5 hijos, entre los que se encontraban sus hermanos Francis, Edward y sus hermanas Martha y Jane. También tenía 2 hermanastros, Cristóbal y Thomas, de la segunda esposa de su padre, una mujer llamada Elizabeth Hatton. En los años de 1530, hubo una gran emoción cuando la hermana mayor de Anne, Martha, se comprometió para casarse con un tal Thomas Caim, pero en 1536 ocurrió un desastre y Martha murió. Para consternación de Anne, la ofrecieron a ella misma como sustituta de su hermana. Anne cumplió con su deber de mala gana y ella y Thomas Caim tuvieron 2 hijos juntos. Pero no todo estaba bien en su hogar. Anne había sido relativamente bien educada y ciertamente podía leer, así que leyó la Biblia. Y lo que leyó hizo que su mente se volviera hacia las enseñanzas de los evangélicos. Anne no era del tipo tímido y retraído, ella compartía sus puntos de vista con sus vecinos y su esposo. Pero ninguno de ellos estaba contento con su charla. Lincolnshire era un lugar conservador y ese mismo lugar estaría en el centro de la peregrinación de la gracia. Cuando a Eskew le propuso a la gente de Lincoln leer la Biblia allí, todos le hicieron saber al obispo su indignación. Anne luego relató que, porque mis amigos me dijeron que si venía a Lincoln, los sacerdotes me asaltarían y me causarían grandes problemas, ya que de eso se habían jactado. Anne no se dejó intimidar ni un poco y no se acobardaría. Allí, en la catedral, ella leyó tranquilamente su Biblia, aunque la Ley de Promoción de la Religión de 1543 había establecido que las mujeres solo debían leer la Biblia en privado. A Eskew se estaba convirtiendo en una protestante devota, permaneciendo fiel a esa creencia toda su vida. Su lectura la convenció de que la transubstanciación era una idea falsa. Como ya se ha dicho, sus pronunciamientos causaron controversia en Lincoln. Su esposo era católico y el matrimonio resultante fue polémico, ya que ella sintió la necesidad de difundir su religión en contra de los deseos de su esposo y de su hermano, Francis. Eskew tuvo 2 hijos con Thomas Caim antes de que él la echara por ser protestante. Anne respondió exigiendo el divorcio. De sus 2 hijos, por cierto, no hay rastro, por lo que puede ser que murieran en la infancia. Anne no tenía ninguna esperanza de que el obispo de Lincoln firmara el divorcio, por lo que se fue a Londres, a la corte de la Cancillería, donde podría tener una mejor oportunidad. Eskew volvió a su apellido de soltera. Y mientras estuvo en Londres, continuó trabajando como predicadora. Ella era una mujer noble bien relacionada, su hermano Edward era copero del rey y su medio hermano Cristóbal había sido un caballero de la Cámara Privada.
Edward había servido al arzobispo Cranmer y, críticamente, la hermana de Anne, Jane, estaba casada con George St. Paul, un abogado al servicio del duque y la duquesa de Suffolk, Catherine Willoughby, miembro de la Casa de la Reina. Veremos después cómo esta conexión con la Casa de la Reina tendría consecuencias. En marzo de 1545, Thomas Cain hizo arrestar a Askew. La llevaron de regreso a Lincolnshire, donde Thomas le ordenó que se quedara. Ella escapó y regresó a Londres para continuar predicando. Pero Ana atrajo la atención en Londres y fue probablemente en ese mismo mes de marzo de 1545 cuando se metió en problemas por primera vez. La llevaron ante el obispo de Londres, Edmund Bonner, y la interrogaron. Eventualmente, Bonner se fue y escribió un documento, una confesión de fe, y exigió que ella lo aceptara. Sin embargo, la declaración de Anne fue equívoca. Yo, Ana Askew, creo todo tipo de cosas contenidas en la fe de la Iglesia Católica. Esto suena bastante inocuo, pero Anne se las había arreglado para distanciarse de la Iglesia Romana y afirmaba que la Iglesia Católica propiamente dicha era la suya, la de los reformadores. En el último año del reinado de Enrique VIII, Askew se vio envuelta en una lucha judicial entre tradicionalistas religiosos y reformadores. El obispo Stephen Gardiner le estaba diciendo al rey que la diplomacia, la perspectiva de una alianza con el emperador católico romano Carlos V, requería detener la reforma religiosa. El partido tradicionalista siguió tácticas probadas 3 años antes, con los arrestos de evangélicos menores, con la esperanza de que estos implicaran a los que estaban en posiciones más altas. En este caso se tomaron medidas jurídicamente extrañas y claramente desesperadas. Por un corto periodo de tiempo, Anne estuvo fuera de peligro, ya que su familia y conexiones lucharon por su causa. Pero en junio de 1545, Ana Askew fue procesada nuevamente ante un jurado por negar la misa, pero no se presentó ningún testigo, por lo que el jurado la dejó en libertad. Ese podría haber sido el final del asunto. Sin embargo, alguien notó las conexiones de Anne con la Casa de la Reina, Catalina Parr. Los conservadores religiosos del Consejo del Rey estaban decididos a derrocar a Catalina, cuya casa evangélica legitimaba el apoyo a la reforma en la corte. Y ellos pensaron, tal vez, que Anne podría ser utilizada para incriminar a la propia reina. En mayo de 1546, Thomas Cain y su ex esposa recibieron la orden de asistir al Consejo del Rey en Greenwich el 19 de junio siguiente. Anne se negó a admitir que Cain era su esposo y, probablemente, para alivio de este último, lo despidieron. Durante 2 días, Anne fue interrogada por consejeros que incluían a 3 de los principales conservadores religiosos, el canciller, Thomas Risley, Stephen Gardiner, obispo de Winchester, y William Paget, el secretario principal del rey. Anne respondió, esquivó y, en ocasiones, se negó rotundamente a responder a sus preguntas. Arrojó su conocimiento de las escrituras a la cabeza colectiva del consejo. Gardiner trató de encantarla, era su amigo, dijo, y solo quería salvar su alma. Anne rechazó esto con firmeza y desdén. Estas fueron el tipo de palabras de comadreja de Judas que ella escupió. El consejo no llegó a ninguna parte, ni persuadiéndola de que estaba en un error, ni obteniendo nombres. Una y otra vez, la presionaron sobre su conexión con la condesa de Hertford, Lady Denny, la duquesa de Suffolk y todas las mujeres de la casa de Catalina Parr. Finalmente, el consejo se dio por vencido. El registrador de la sesión concluyó con cansancio que, al ver que no podía tener lugar la persuasión de una buena razón, ella fue enviada a Newgate para permanecer allí y responder ante la ley. En la prisión de Newgate, Anne comenzó a escribir sobre su experiencia y a componer su balada. Pero su calvario acababa de empezar. A fines de junio, fue procesada por herejía en el Guildhall. Ella podría haber retrocedido y abjurado de evitar la ejecución, pero no lo hizo. Rechazó rotundamente la existencia de cualquier milagro sacerdotal en la Eucaristía diciendo: en cuanto a eso que llamáis vuestro Dios, es un pedazo de pan. Para una prueba más de ello, déjalo reposar en la caja 3 meses y se enmohecerá. La cultura religiosa prevaleciente en la época de Anne, resumida por el obispo Stephen Gardiner, veía con recelo el hablar claro, una táctica utilizada por el diablo para propagar la herejía.
Los inquisidores vieron en Anne como un ejemplo particularmente amenazador de hablar con tanta franqueza. Sus respuestas ágiles demostraban un dominio del lenguaje de las escrituras que rivalizaba con el de los inquisidores. Al ser interrogada por el obispo Edmund Bonner, quien le ordenó repetidamente que pronunciara todas las cosas que pesaban sobre su conciencia, Anne respondió en un lenguaje sin adornos mezclado con enseñanzas bíblicas. Dios me ha dado los dones del conocimiento, pero no de expresión. Y Salomón dice que una mujer de pocas palabras es un regalo de Dios. Las respuestas que Anne daba enfurecieron a los inquisidores, quienes descubrieron que no podían forzarla a obtener las declaraciones que querían escuchar. Frente a la ira cada vez más profunda del obispo Bonner, Anne repitió solo que creía, como enseñan las escrituras, dejando en claro que no aceptaría autoridades no bíblicas sobre su propio compromiso con las escrituras, citando lo siguiente: Dios no habita en templos hechos con las manos. Cuando Cristóbal Der le preguntó por su interpretación de este dicho, ella se burló de ellos, invocando el sermón de la montaña en el Evangelio de Mateo. Respondí que no arrojaría perlas entre los cerdos, porque las bellotas eran de buena juventud. Cuando se le preguntó acerca de la Eucaristía, ella respondió, si la hostia cayera y una bestia la comiera, la bestia recibía a Dios o no. Anne también jugaba con los roles de género tradicionales, para burlarse de sus interrogadores diciéndoles, es contra la enseñanza de Pablo, que ella, siendo mujer, debiera interpretar las escrituras, especialmente donde había tantos hombres sabios. De particular interés para los interrogadores fue la relación de Anne con el Espíritu Santo. Cuando se le preguntó si actuaba con el Espíritu Santo dentro de ella, Anne respondió: si no lo hubiera hecho, sería una réproba o una desechada. Debemos notar aquí que los anabaptistas eran especialmente temidos, porque reclamaban la autoridad del Espíritu Santo y rechazaban todas las otras leyes. Así que Stephen Gardner, Thomas Risley y Richard Rich estaban decididos a doblegarla para obtener la información que necesitaban para derrocar a la reina y asegurar el futuro de Inglaterra para la religión católica tradicional. Anne fue llevada en secreto a la torre. Gardner ordenó a Anthony Knivet, el lugarteniente de la torre, que la torturara. Extraordinariamente, dos miembros del consejo privado tomaron parte en esto a mano. Risley y Rich la encontraron allí y nuevamente la presionaron por sus conexiones en la corte y en presencia de Knivet la amenazaron con el potro de tortura. Esto era bastante ilegal. La tortura no estaba permitida para nadie bajo el proceso legal sin el permiso expreso del rey, los nobles estaban protegidos y era impensable torturar a una mujer. Aún así, Anne no cedería. Esencialmente, Risley y Rich ordenaron a Knivet que pusiera a Anne en el potro. La desnudaron hasta dejarla con su camisón, se subió a la rejilla y la ataron de pies y manos y la rueda giró para tensar las cuerdas. Se giró la rueda del bastidor, tirando de Askew a lo largo del dispositivo y levantándola de modo que se mantuvo tensa unas 5 pulgadas por encima de su cama y se estiró lentamente. En su propio relato escrito desde la prisión, Askew dijo que se desmayó de dolor y fue bajada y revivida. Este procedimiento se repitió 2 veces. Anthony Knivet se negó a seguir torturándola, abandonó la torre y buscó una reunión con el rey lo antes posible para explicar su posición y también para buscar su perdón, lo cual Enrique concedió. Thomas Risley y Richard Rich, por su parte, se pusieron a trabajar solos. Giraron las manijas con tanta fuerza que Anne se separó, sus hombros y caderas se desprendieron de sus cuencas y sus codos y rodillas se dislocaron. Los gritos de Askew se escuchaban en el jardín junto a la Torre Blanca, por donde paseaban la esposa y la hija del teniente. Askew no dio nombres, y su calvario terminó cuando el teniente ordenó que la devolvieran a su celda. Aún así, Anne no les diría lo que querían saber. Ella admitió que algunos hombres habían venido a darle algo de dinero en prisión para ayudarla, y que habían dicho que venían de parte de Lady Denny y la condesa de Hartford. Pero eso no era suficiente para los conservadores como para construir un caso. Risley y Rich se desesperaron, pero aún no podían aceptar la derrota. Aquí está Anne de nuevo diciendo: después de eso, me senté 2 largas horas discutiendo con el Lord Canciller en el piso desnudo. Con muchas palabras halagadoras, trató de persuadirme para que cambiara de opinión. Le dije que preferiría morir antes que quebrantar mi fe.
Risley y Rich fueron derrotados. Anne fue llevada en silencio y en secreto a una casa privada para recuperarse de su tortura, pero la violencia que invadió su cuerpo era demasiado horrible, sus articulaciones estaban dislocadas y no podía caminar. Rich y Risley tuvieron que enfrentarse a la música del consejo, horrorizados por lo que se había hecho, pero el tipo de música del que estamos hablando aquí es un buen encubrimiento del establecimiento tradicional. Pero ni en eso pudieron triunfar y se corrió la noticia. Un comerciante de Londres, llamado Othiel Johnson, escribió a su hermano que Askew se quedó con mente firme y sin embargo ha sido atormentada desde su condenación. En agonía en la casa secreta, a Anne se le dio una vez más la oportunidad de retractarse y una vez más se negó y fue devuelta a Newgate, allí para escribir su historia. La fecha de su ejecución se fijó para el 16 de julio de 1546. Ella no moriría sola. Otros tres hombres, John Lascelles, John Adams y Nicholas Bellenian, también serían quemados. Había una gran multitud, y tanto Risley como el duque de Norfolk estaban allí, para ver que todo fuera ejecutado de acuerdo al plan. Los tres hombres estaban atados a estacas con haces de leña a su alrededor como de costumbre, pero el caso de Anne era diferente. La llevaron a la ejecución en una silla, vestida solo con su camisón, ya que no podía caminar, y cada movimiento le causaba un dolor severo. La arrastraron de la silla a la estaca, que tenía un pequeño asiento adjunto, en el que se sentó a horcajadas. Se usaron cadenas para atar su cuerpo firmemente a la estaca en los tobillos, las rodillas, la cintura, el pecho y el cuello. Quienes vieron su ejecución quedaron impresionados por su valentía y relataron que no gritó hasta que las llamas le alcanzaron el pecho. Antes de su muerte, a los prisioneros se les ofreció una última oportunidad de perdón. El obispo Saston subió al púlpito y comenzó a predicarles. Askew escuchó atentamente a lo largo de su discurso. Cuando él decía algo que ella consideraba la verdad, expresaba audiblemente su acuerdo, pero cuando él dijo algo contrario a lo que ella creía que decían las escrituras, ella exclamó: «Allí se equivoca y habla sin el libro». Hay puntos de vista alternativos sobre cuán misericordiosa fue la muerte de Anne. Algunos relatos dicen que se usó un pequeño barril de pólvora para acelerar las cosas. Otros escribieron que el fuego se hizo particularmente lento, en castigo por su intransigencia, y que tardó una hora en matarla. Cualquiera que haya sido la verdad, todos estuvieron de acuerdo en que Anne Askew murió con gran valor. Tenía 25 años. El complot contra Catalina Parr había fracasado, aunque Gardner y Risley intentaron un enfoque diferente, una vez más para ser frustrados por la reina y sus aliados evangélicos en la corte. Anne Askew escribió un relato en primera persona de su terrible experiencia y sus creencias, que se publicó primero bajo el título de Exámenes de John Bayle y luego en Actos y Monumentos de John Fox, de 1563, obra que la proclamó como una mártir protestante. Ambas publicaciones rodean la escritura de Askew con comentarios partidistas. El análisis ha sugerido que Bayle agregó y eliminó partes del texto de Anne para posicionarla como un mensajero débil del Señor en lugar de una mujer independiente y erudita. Fox eliminó las notas de Bayle al texto de Askew, pero luego agregó las suyas propias, junto con nueva información no citada y modificaciones al lenguaje. Si bien se critica a Bayle y a menudo se elogia a Fox por hacer un mejor trabajo al capturar su narrativa, es importante señalar los problemas de precisión de los dos textos, principalmente responsables del legado de Askew. Mientras Askew escribía sus relatos de sus arrestos y juicio, ella usó estrategias que otros hombres estaban usando en ese momento, como John Lascelles. Ella permaneció en silencio y no renunció a sus aliados. Aunque otros hombres estaban haciendo esto al mismo tiempo, Askew fue muy criticada por hacerlo y fue retratada como una mujer débil. Bayle también vio esto como una oportunidad para agregar sus pensamientos y comentarios a su escrito publicado, para hacerlo más legítimo a los ojos de la gente. Su crítica y los comentarios de Bayle cambiaron su impacto en el movimiento de reforma protestante. Los exámenes autobiográficos y publicados de Anne Askew narran su persecución y ofrecen una mirada única a la feminidad, la religión y la fe del siglo XVI.
Su escritura es revolucionaria porque se desvía completamente de lo que pensamos y esperamos de las mujeres en la época Tudor, o, más específicamente, las mujeres mártires de dicha época. Su obra describe sus confrontaciones con figuras de autoridad masculinas de la época que desafiaron todos los aspectos de la vida, desde su divorcio progresivo, que ella inició, hasta sus creencias religiosas, que la diferenciaron en Inglaterra como una mujer protestante devota. Su capacidad para evitar la acusación en 1545 apunta a lo que Paula McQuaid llama la verdadera brillantez de Askew, lo que demuestra que está lo suficientemente familiarizada con la ley inglesa como para intentar utilizar el sistema en su beneficio. Si bien sus exámenes son un registro raro de sus experiencias como mujer en la Inglaterra Tudor, también muestran su posición única en este mundo como mujer educada. No solo pudo escribir sus experiencias, sino que también pudo mantener correspondencia con hombres eruditos electos de la época, como John Lascelles y el doctor Edward Crome, quienes también fueron arrestados por herejía. Como se indicó anteriormente, los exámenes de Askew son imperfectos y fueron modificados por John Bayle y John Fox, pero leídos como se pretendía originalmente, los escritos de Anne Askew son uno de los relatos autobiográficos más importantes de la agitación religiosa del siglo XVI que tenemos hasta la fecha, y es un testimonio de su inteligencia y valentía excepcionales. Y bueno, amigos, hasta aquí la vida y trágico final de Anne Askew, escritora y mártir protestante de la época del rey Enrique VIII de Inglaterra. Espero que les haya gustado y espero haber colmado las expectativas de todos aquellos que pidieron que hiciera un video sobre este tema. No olviden darle me gusta, dejar su comentario y también suscribirse al canal si no lo han hecho ya. Muchas gracias y hasta pronto.